Aquí tenemos probablemente al cocinero más saludable de la televisión mundial. Amigos y amigas, en esta temporada también seguiremos disfrutando de Alejandro Viñal. Ven aquí, compañero. Ven aquí. Déjame que te vea. Qué ganas tenía de estar aquí hoy. Sí, ¿a que tiene carita de padre? Sí. Algo se nota. Ya ha venido. Tiene una niña preciosa. Ha salido la madre. Bien, vamos allá. Atentos, Alejandro. Alejandro, hoy es el Día Mundial del Corazón. Un día mundial del corazón. Y sé que has preparado una receta cardiosaludable. Hemos cambiado cosas. Sí, señor. Porque a partir de ahora vamos a preparar un menú diario. Ah, menú. Menú. Sabemos que la obesidad no es una enfermedad única. Deriva a muchas otras. Entonces, cada día lo vamos a dedicar a una enfermedad en especial. Que hoy va a ser el corazoncito. ¡Qué bien! ¡Qué bien me parece, sí, Pedro, señor. Pablo! Hombre, el corazón, lo que nos mueve. ¿Qué vamos a hacer? Bonito con tomate. Receta sencilla, pero fácil. Totalmente rica. Tengo que decir que cuando ha dicho bonito me ha mirado y ha hecho clic, 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 clic. Mira, vamos al lío. Empezamos. Vamos a hacer el bonito a la plancha. Lo vamos a marcar muy poquito en el teppanyaki, ¿de acuerdo? Vale. El teppanyaki, simplemente tenemos que echarle poquito aceite, que eso es lo bueno que tiene, y controlamos la temperatura. Vale. ¿De acuerdo? Aquí has marcado 190 grados. 190 grados. Perfecto. Así que vamos a echar aquí. O sea, echas el aceite y lo quitas. Sí. Vale. Importante del bonito. Primero salarlo, salpimentarlo antes de empezar a hacerlo. Sal y pimienta. ¿Por qué? Porque el bonito lo tenemos que salar antes de hacerlo en un guiso, porque aunque el guiso esté muy concentrado de sabor, no penetraría en el bonito. Importante entonces ponerlo antes. Eso es. Las que estáis en palco presidencial, todo encendido, ¿no? Por un lado tenemos nuestro bonito y ahora vamos a hacer una salsa de tomate muy rápida. ¿Vale? Porque estamos acostumbrados a que a todos los sitios vamos corriendo, para arriba y para abajo, cazo a los críos, llevados al colegio, búscate, vete a trabajar. ¿Qué hacemos con esto? Podemos hacer una salsa de tomate natural sin tener que hacerlo en media hora, 40 minutos. En 5 minutos la tenemos apañada. ¡Qué bien! Pues que me suena de maravilla. Claro. Porque, Nuria, se puede preparar recetas saludables sin necesidad de dedicarles constantemente un montón de tiempo, ¿no? Claro, o incluso hacer un día que tengas un poquito más de tiempo, pues más cantidad y dejarla guardada. Además, la salsa de tomate es que la que podemos comprar en cualquier supermercado puede llegar a tener hasta 35 gramos de azúcar. Y en la que tenemos en casa, fíjate, no le añadimos absolutamente nada. Bueno, perfecto. Oye, el bonito, bueno, para el corazón, pero Pablo. El bonito no sé si se llama bonito con la de colesterol bueno que tiene, pero vamos, es un pescado, como sabéis, azul, que tiene ácidos grasos omega 3 que son muy buenos para el colesterol bueno y que además evitan problemas cardiovasculares. Como este día estamos con el corazón, pues a por el bonito. Y además tiene también vitamina D, que es muy importante para la absorción del calcio en el hueso. Ah, fíjate. Perfecto. Oye, que aquí has puesto un poquito de aceite, un ajito, unas hojitas de albahaca. ¿Sí? Y el tomate natural al ladito. ¿Verdad? El olor es... A mí es que me encanta el olor a ajo así, ¿verdad? Pero está... Vamos a dejarla. Pero huele muy bien, ¿eh? Un minutito ahí y vamos a darle vuelta a nuestro bonito, que ya sabemos que tenemos que hacerlo poquito tiempo. Eso, has dicho que lo marcamos un poquito. Simplemente lo marcamos. Así que nada, batidora. No, te dejo los honores. Vamos a batirla un poco. Vale. Tenemos dos opciones. Sí. Batirla y dejarla tal y como está o colarla para que la salsa esté más suave, más ligadita. Vale. ¿Sabías que la sociedad, la Fundación Española de Corazón, recomienda comer ajo porque baja la tensión y además previene la arterioesclerosis, o sea, el endurecimiento de las arterias? ¿Ah? Corazón, arterias, ajo, bonito, tomate, vamos. Hoy estamos cardio total. Para una primera cita comer mucho ajo tampoco lo acabo de ver. Pues no, ¿verdad? No, ¿cómo te llamas? Alejandro. Vale, pues adiós. Y ya se acaba. Primera y última cita. Bueno, ¿qué hemos echado? Un poquito de sal y un poquito de azúcar para corregir la acidez. Tenemos nuestro tomate preparado, el bonito marcado, ¿y qué hacemos? Lo metemos dentro, muy sencillo, ¿no? Qué bien. Va para adentro. Qué bien. Y 2 minutos tienen la culpa. Dos minutitos solamente. 2 minutitos tienen la culpa de que nuestro bonito esté jugoso y sobre todo con una buena salsa casera con mucho sabor. ¡Oh, qué buena pinta! ¿Qué tenemos aquí? Nueces. Nueces. Simplemente las vamos a picar porque las nueces, si tengo entendido, querido Pedro Pablo, ¿cómo son para el corazón? Buenas. Sí, las nueces para el corazón están pues muy buenas porque también tienen estos ácidos grasos omegas que son buenos. Y además llevan el equilibrio correcto de los omega 3, los 6 y los 9. Pero... Ojo con la cantidad, que aunque sea bueno no quiere decir que tengamos que comerlo en grandes cantidades. Un puñadito, que son unas 5 o 4 nueces, ¿eh? Vale.
Bueno. Pues compañero, los dos minutitos han pasado. Dos minutitos han pasado, lo retiramos del fuego. Lo dejamos por aquí. A estas horas de la noche. A estas horas. Cuatro minutos, lo que hemos estado aquí. Fijaros, un poquito de lechuguita. Así que termina la semana de maravilla, ¿sabes? Mira, se me están dilatando los poros. Y todo. Claro, compañero, vamos a emplatar. ¿Qué, cuál sería la ración aconsejable, Nuria? Pues la que tenía ahí perfectamente, que son unos 100 gramos, 120, que es lo que corresponde a la palma de nuestra mano, perfecto. Unas nueces por encima, tenemos un plato ideal. Sí, tanto que sí, además, pero bonito, apetecible, bonito, efectivamente. Y esto con corazón. Como todo lo que tú haces. Esto, bonito y con corazón. Claro que sí. Este, bueno, este es sería... un segundo plato, claro. Si este es el plato fuerte. Uh-huh. Este es nuestro segundo plato. De primero, ¿qué tendríamos, Luis? Pues una ensaladita de pimiento rojo, pimientos tricolor, ¿de acuerdo? Con unos espárragos, con una zanahoria y aguacate. Mira tú. Ya está en el nuevo Alejandro, le faltaría el trocito de pan como ración de hidrato de carbono, pan integral. Que lo tenemos aquí. Así que hoy lo hemos niquelado. Luis, si quieres una comida sana, sí, el Ruth nos da manzanas. Ah, mira tú, qué bien hilado. Sí, señor. Además lo he hilado bien, ¿eh? Pero muy bien. Perfecto. Compañero. Chicos, ¿tenéis todo vuestra manzana? Comenzamos una nueva temporada de La Báscula. Hoy, mirad lo que os traigo. La manzana Brockville. Brockville es una variedad, si os fijáis, es bicolor, muy crujiente y sabrosa. ¿Qué os puedo decir que no sepáis? Con el Ruth, muerde y saborea.